Porque acá estamos tres integrantes de Red Active y nuestro amigo Hernán Mariotti de la revista Madhouse. ¿Cómo? Somos cuatro de Radioactive, Miguel. ¿Cuatro? Acá, bueno, no sabés yo, contar. Tres y yo, Hernán, obvio. Bueno, lo tenemos rodeado acá en la gráfica. Bueno, acá está Ángel García, de Programas. Javier Isurieta, de Radioactive. Hola. Está bien, éramos Radioactive. Matías Repeto, Pergamino, Kifiber, Fiber Rock Radio y Radioactive. Y yo, bueno, ya me conocen a mí de todos lados. Bueno, gente, Miguel, hoy estamos acá reunidos porque vamos a conmemorar los 49 años, no del disco Alive, sino de la presentación en el Cobo Hall de Detroit. Y bueno, y de eso también vamos a hablar porque no fue exactamente nada más que en el Cobo Hall de Detroit lo que salió en exclusiva, sino un montón de otros conciertos más que nos enteramos mucho después. Eso creo que ustedes todos lo saben. Y creo que Hernán quería comentar algo al respecto. La verdad que me encantaría decir algo sobre esto. Sí, creo que no fue casualidad que fuera en Detroit. Primero porque fue la primera ciudad que tuvo un romance con Kiss. Por eso lo eligieron. Pero también tenemos que entender que el heavy metal, el rock duro, como lo queramos llamar, porque siempre hay una polémica, qué es metal, qué no es metal, y eso ha ido cambiando con los tiempos, porque creo que el metal es un género que siempre corre los mojones, digamos. Siempre lo que es metal hoy, por ahí mañana no. Si hay un sonido, el sonido duro en Estados Unidos empezó en Detroit, con bandas como Iggy Pop and the Stooges, MC5, Alice Cooper, Ted Nugent. No era raro que la propuesta de Kiss pegara primero ahí. ¿Y por qué? Porque el rock duro es un género proletario. ¿Dónde empieza en Inglaterra? Que tuvo primero, pero yo creo que Inglaterra tuvo primero heavy metal. El heavy metal en Estados Unidos tarda en aparecer como lo vemos hoy. Yo diría que las bandas que hoy se pueden considerar heavy metal aparecen recién en los 80, con Metallica, por ahí con Riot, como un proto-metal. Pero no. Durante los 70, todo lo que hoy se conoce como música más dura no le soltaba la mano al rock and roll. Y está bien, porque el rock and roll es norteamericano, muchachos. Y está bien que no le suelten la mano. Pero Detroit era una ciudad fabril. Ahí estaba la industria automotor. Por eso también Detroit Rock City, no por nada, empieza con un auto. En toda esa representación que hace en el disco, ¿no? Es medio teatralizada con Detroit Rock City. Así que no era raro que pegase ahí. La Motor City, como se la conoce. Yo no sé si... Claro, yo no sé si eso fue a propósito, la presentación de con un auto, pero está muy bien. Está muy bien, si lo pensás desde ese punto también. No creo que lo haya hecho con ese motivo, tal vez, Bob Ezrin. Pero bueno, podría combinar. Y lo interesante es que el álbum este en vivo estaba pensado antes de grabarse Dress to Kill. Lo que pasa que, bueno, este es un notazo de abogado para mí. Pienso yo que, extrañamente, no sé por qué trajeron a un... a un productor de renombre como Eddie Kramer, porque ya venían gastando poco, digamos, en productos de Richter y Wise, habían sido baratos. Después, de pronto, se pone a Kiss al frente de la producción para Dress to Kill, junto con Bogart, porque ya no había mucho dinero. Y de pronto, una jugada última es decir, bueno, nos despedimos. ¿O qué? Porque era el último álbum que tenían en contratación. ¿No es cierto? No sé qué piensan ustedes. Mire, hay un detalle ahí con el tema de Kramer, lo que se dice siempre, que más que un productor era un ingeniero. La idea de hacer el álbum en vivo, primero que se pensaba que era algo barato. O sea, para cualquier otra banda era barato. Pones a los cuatro tipos en el escenario, conectas los cables y sale. O sea, la idea tradicional de un álbum en vivo es más económica. Con Kiss fue un problema justamente por toda la pirotecnia, por todo lo que, o sea, por lo que era el show de Kiss en sí. Ahí vino el problema y ahí fue la suerte de haber contratado a un tipo como Kramer. ¿Verdad?
Eso que dice Ángel es sí. Exacto. Recuerden cuando Kiss graba Kiss Alive 3, esto yo lo leí en la Kiss Fever, le preguntan a Gene, o a Paul, no recuerdo, ¿cuál es la diferencia entre Bob Behrin y Eddie Kramer? Y la respuesta fue, Bob Behrin es músico y es más un productor artístico, y Eddie Kramer es más un ingeniero de sonido. Eso que decía. Uh-huh. Igualmente voy a aprovechar para aportar un tema. Cuando se decide que se va a hacer un disco en vivo, porque en realidad es que la verdad que Kiss en vivo reflejaba una euforia y no se veía eso traducido en los discos, ¿no? En la venta de los discos de estudio. Se decide que lo bueno sería que esa euforia esté plasmada en un disco. Y el problema principal es que si bien hubo antecedentes de discos en vivo, vamos a mencionar el más clásico y el number one, que es Made in Japan de Deep Purple, que creo que es un disco perfectamente logrado, ¿no? como producto en vivo. Pero en el caso de Kiss, el desafío que se presenta es justamente que no era tanto retratar a la banda tocando, sino retratar el efecto que tenía la banda en la gente. Por eso Eddie Kramer inaugura unos tipos de micrófonos, si ustedes, sin ponerme en detalles técnicos, ¿se acuerdan que los micrófonos que se tomaban antiguamente para grabar una banda en vivo eran muy parecidos a los micrófonos que se tomaban para grabar a las orquestas, a las sinfónicas, dentro de un estudio para poder tomar a todo el sonido ambiente? Pero en el caso de Kiss Alive, Eddie Kramer inaugura unos micrófonos, son los famosos micrófonos estirados que se cuelgan del techo y que van paneados directamente a la audiencia. Porque la preocupación de Kramer era más allá de que la banda tocara como tocara, lo que él quería ver cómo podía rescatar esa euforia, los sonidos ambientes de las explosiones, lo que provocaba la banda en el ruido ambiente del fanático, y Detroit, como bien dijiste, Hernán, para mí era el público ideal. Porque a diferencia de los sureños, que eran bastante hipones todavía, bastante muy volados, todavía la psicodelia estaba muy en boga de la gente del sur, la gente del norte era quilombera, vamos a decirlo de alguna manera. Los adolescentes del norte eran bastante quilomberos con el rock and roll. Así y de la costa que, este también, Matías. Y de la costa, este en la costa oeste tenías a los californianos que también eran hipones. Sí. Entonces, yo creo que... Sí, perdón, no seguí, Matías. No, simplemente quiero decir de que Eddie Kramer es la elección de un ingeniero para poder lograr ese, chicos, vamos a decir, ese cometido, ese efecto. Hay un problema. Y creo que es el ideal, ¿no? Sí, Javier, por favor. Yo creo que, bueno, Kiss Alive es una paradoja entre las muchas paradojas, digamos, que tiene la carrera completa de Kiss. ¿Por qué lo digo? Bueno, lo que pienso. Si vos te fijás, me vino a la cabeza cuando nombraste Made in Japan, todas las bandas y artistas que sacaban discos en vivo, cuando sacan el disco en vivo, en general es porque ya están consagradas o en camino de consagrarse, ¿sí? Tal cual. O sea, estás nombrando a Purple, estás nombrando a Led Zeppelin, cuando saca Physical Graffiti, estás nombrando, no sé, el año posterior a Frampton, cualquier banda que tomes con un disco en vivo de peso, Thin Lizzy con Live and Dangerous, o sea, los mejores álbumes que tomes en vivo de la historia, en general la banda ya estaba consagrada. Ya había metido algunos hits, ya era conocida para la gente. Y el caso de Kiss no era así. O sea, era como que necesitaban el disco para hacer consagrar al grupo.
Y creo que esa es la gran paradoja de Alive, ¿sí? Desde mi punto de vista. La jugada salió bien, no cabe la menor duda, ¿sí? Pero para mí esa es la gran, digamos, contradicción de Alive, que estás presentando una banda que en ese momento en Estados Unidos no terminaba de cuajar. No tenía ningún hit en los charts de años no previos le da la medalla para presentarla. Chicos, sí, perdonen bien. Que había desconectado porque no teníamos una conexión. Calculo que a partir de ahora sí, porque se logueaba, entonces se logueaba, había problemas, entonces me vine para acá. Ahora estamos bien, continuamos. Bien. Sí, sí, Hernán. A contar algo a lo que había dicho Javier, que es muy interesante eso que él dice, que es verdad. Sí. O sea, los discos en vivo se justificaban ser una banda consagrada. ¿Y por qué? Porque como era el esquema del negocio discográfico en esa época, había dos jeites que tenían las bandas para ganarle a las compañías. Sabemos que siempre hubo en la historia del rock una tirantez entre los artistas y las compañías, donde por lo general las que ganaban eran las compañías. Entonces, ¿cuál era el jeite de las bandas? Te firmo un contrato por X cantidad de discos, pero en eso te meto una recopilación y un disco en vivo, pero para eso tienes que ser una banda consagrada. Uh-huh. Kiss no podía hacer claro. Eso en ese momento. Así que es muy preciso lo que dice Javier. Y de hecho, bueno, ahí también está el tema de lo que fueron los álbumes solistas, que está en el contrato que si se llegaban a hacer álbumes solistas, fueran al 50% de valor álbum. Es decir, los cuatro solistas se van a contar como dos álbumes dentro de este contrato que, bueno, ya lo que hablábamos recién, fue una renegociación después del efecto de Alive, ¿no? Que ya la banda venía mal de la época de Dressed to Kill. O sea, de hecho, hablamos de una parte económica, ¿no? Desde no había suficiente presupuesto para invertir en la banda. Primero por justamente un álbum en vivo doble que ya había sacado Casablanca. Creo que era el de Johnny Carson. Johnny Carson era un gran presentador de televisión. Y Neil Bogart dijo, saco el disco de este tipo y la voy a descoser. Y ese disco casi lo funde. O sea, más allá de la andadura de Kiss. Sí, y después de otro lado... ¿Cómo? Fue conocido como... Fue un disco pensado para hacer disco de oro con un fracaso en platino, dice. Claro, se fue oro y volvió a platino. Y bueno, fracaso de 1,000,000 de copias no vendidas. Y el tema también que Kerner y Wise metieron sus intereses en el medio de llevarse a la banda. No recordemos que fue Kenny Kerner el que escucha el disco originalmente formando parte de UDA Records. Se lo comenta Neil Bogart y ahí es donde él decide, dice, mi nuevo sello va a arrancar con esta banda. Y para ese lado, cuando están en el medio de esto de renegociar el contrato, los dos los quieren convencer a Kiss de irse. O sea, es como que ellos ya sabían, la banda estaba ahí al borde de pegarla, de una forma u otra la iban a pegar. Nosotros hoy estamos contando que la gran pegada fue Alive, pero o sea, por eso si los rajan. Blanca. Vos decís que igual te hubiesen triunfado en cualquier otro lado donde hubiesen ido. Y mirá, vos fíjate que estos tipos, o sea, por lo menos Kenny Kerner era uno de los que le ponía la ficha, porque el tipo dijo, mirá, nosotros nos vamos, vénganse con nosotros. No sé cuánto les puede llegar a pagar Neil Bogart. Se sabía que la cosa estaba jodida, 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 que esto era un manotazo ahogado no solo para la banda, sino también para el sello. Es decir, capaz que Kiss podía haber ido a otro sello, grabar ese álbum o grabar otro álbum y pegarla, y Casablanca se terminaba de hundir por las deudas que ya venía arrastrando entre la inversión en Kiss y todas las otras que resultaron ser malas decisiones, ¿no? No solo la deuda, sino tenía el gatillo de la mafia en la nuca, porque había el préstamo se lo había pedido a los casinos. Ni claro, es verdad. Tener a la compañía, o sea... Bastante complicado, no era un préstamo, una entidad bancaria. No sé si se entiende la diferencia. Sí, pero... sí. Bueno, lo que importante, quería hacer una capitulación nada más con respecto a Kerner y Weiss, los productores previos de los discos anteriores. Hay una charla, un reportaje muy lindo que dice que el intento de J. Ardangel de... La grabación, que si bien suena bastante muy diferente al primer disco, la idea de Kerner era poder grabar a Kiss como si estuvieran tocando en vivo en el estudio
con esa energía y esa potencia, porque la banda había recrudecido su sonido referente a sus comienzos. El resultado no fue obtenido, pero ya hay una búsqueda de capturar a la banda con su energía en vivo, sin gente, pero sí el sonido, digamos. Pero perdón, ahí, algo, Mati, algo ahí que venía del demo, algo que venía del demo que había grabado justamente Eddie Kramer, o sea, la forma en la que, claro, que Eddie los había capturado. Bien, bien ahí, sí, ese es otro dato, porque dicen en el Kiss Story, dicen Gene y Paul, que de algún modo Eddie Kramer fue ideal porque los había capturado como ellos, con la furia que ellos tenían al tocar, digamos, así que era también, por alguna razón, era ideal como para tenerlo de vuelta, había dinero para sustentar esa producción y era ir a lo seguro, llamar a un ingeniero que sea un capo, digamos, ¿no? Y ahora, yo les pregunto, ¿quién destaca para ustedes más dentro del disco, dentro de la grabación del disco en general? ¿Quién para ustedes destaca más de los músicos? Porque de alguna manera yo particularmente creo que Peter Criss. Uh-huh. Claro, yo creo que Peter Criss. De hecho, lo que se comenta es que fue lo único que no se regrabó. Lo único que no se regrabó, la batería de todos los conciertos que se tomaron. Sí, igual, guitarra, voces, coro, lo único que no se regrabó. Creo que sí, yo coincido, Peter Criss. Lo que he escuchado siempre a músicos que hablaban de grabaciones de discos en vivo es que dicen que lo más difícil de tocar es la batería, lo cual avala que el mejor desempeño fue el de Peter Criss. Ahora, si vos me preguntás, respondiendo a tu pregunta, Miguel, yo creo que lo que se destaca es la banda. Kiss nunca sonó tan a una banda y un equipo que jugaba como el Boca de Bianchi. Yo soy de Boca, perdón. Como el Boca de Bianchi. Como estás ese perdonado. Acá no, bueno, me perdonan, te digo. No, nosotros no los perdonamos a ustedes cuando mal jugamos. Ejemplo, pero bueno, por esta parte, Miguel, por favor. Lo que quiero decir es que esta parte no tenía que aparecer. No sonó tan a banda como en este disco. Todos se destacan, todos. No, para no decir que se destacó Peter Criss, viste cómo sos. Yo te conozco. No, pero yo creo. Peter Criss, pero toca muy bien en ese disco, sí, eternamente toca muy bien. Claro, o sea, mencionarlo, no sé. Yo me pongo a pensar y digo: 100.000 años. Sí. Es para mí el tema del disco, no puedo dejar de pensar que lo tengo a Peter ahí al frente. O sea, creo que destaca desde ahí, más allá de esto que hicimos todo, esta cuestión técnica que estamos con el diario el lunes, ¿no? Pero si yo me tengo que retrotraer y pensarlo más cerca del momento del álbum, y sin que sea Peter mi favorito de la banda, creo que el jale y el gran momento es de Peter, por sobre lo demás. Eso es lo que me pasa a mí particularmente. Sí, además, Ángel, maneras, si comparás el solo de batería de 100.000 años con el de God of Thunder de Alive 2, no hay comparación. No tiene nada que ver. No cabe duda que a partir de Destroyer, ahí Peter, te das cuenta, empieza el declive. Pienso lo mismo. Los otros empiezan a subir y él empieza a bajar, es así. Los otros tres músicos empiezan a ser mejores músicos, pero él se estanca. Por ahí la forma de hacer las cosas va en detrimento en cómo, o sea, en cómo trabajaba Peter. El cambio que tuvo la banda en Destroyer, la forma de hacer las cosas, incluso Ace pataleando se sirvió de ese conocimiento, pero a Peter creo que lo afectó de más. Creo que ahí es donde todos dejaron la bicicleta de rueditas menos Peter. Sí, una cosa que quería volver a retomar para retomar el disco de Alive, si bien vieron que hay un documental de VH1 sobre este disco. Sí. Muy lindo, sí. Muy interesante. Me gustó mucho porque las partes que fueron consultadas a Eddie Kramer en este documental, Eddie Kramer trató de, en su consola, mostrar todas las anotaciones que él tenía, tema por tema, en donde tenía que pinchar o emparchar este Strader. De hecho, creo que reproduce las versiones originales.
Y vos escuchás la versión original y la que quedó en el disco y decís, no puede ser. Sí, dice, sí, sí. Él dice, por ejemplo, acá a veces va de micrófono, Paul, por ejemplo, sí, pero tú dijiste claro, agarrar este concierto para emparchar la voz y ponerla. Hubo, los músicos después admiten de que hubo algún retoque más en estudio, posteriormente para el tema de voz principalmente, y algo que yo estuve consultando los setlist de los 4 conciertos que se tomaron el disco live, ¿no? Para grabar. Dicen que el primer concierto del 16 de mayo, que es el que estamos hablando en cuestión, algunos reportes dan como comienzo que el concierto empezó con Rock Bottom, empieza con las guitarras y larga el show con Rock Bottom. No larga con Muse el concierto. Es cierto, es cierto. Muse está en los Bises, más cerca escucha, de los Bises. Sí, ¿y el libro que hizo Live Forever? ¿Qué dice? El libro que hizo Live Forever. Bueno, dice que ahí hay otro tema. Fueron 8 canciones tocadas. Según lo que lista en setlist.com, hay 9 canciones listadas. Y entre esas canciones está Let Me Now. Y Two Timer también fue parte del concierto. Es así, Matías. Sí. Que después la intentaron truchar. Con Rock Bottom. La intentaron truchar en vivo más adelante con la reunión y todo el mundo se dio cuenta que no era esa una versión en vivo de época, sino que estaba grabado en el estudio. El famoso You Wanted the Best, You Have the Best, que lo hace el manager de Giras, Junior Smiling, en ese momento. Esas palabras, esos comienzos, al comienzo del tour no se decían todavía. Fue como una creación para darle fuerza al disco en vivo. Fue pensado con el tema del disco en vivo, para grabarse con el disco en vivo. No estaba, Kiss generalmente iniciaba los conciertos previo a la gira de Alive con un tema que podría ser el Odious o podría ser Nothing to Lose, que dejaban picando el riff original, y entraba Paul anunciando, nosotros somos Kiss, venimos de New York, ves un show del que te vas a divertir y la vas a pasar bomba, espero que nos acompañen en este momento. 1, 2, 3, largaba Nothing to Lose. O sea, como que también el Kiss Alive de alguna manera inaugura también la mística de lo que es Kiss en vivo a lo largo de toda su trayectoria, pues, ¿no? Con su presentación, con lo que claro, es que la pequeña inicial de todo concierto. Así que eso también es algo fantástico, que los tipos cranearon eso, que iba a perdurar para toda la vida, ¿no? Una cosa de claro, escuchabas ese álbum y de ahí en adelante tenías que vivir esa misma experiencia, tal cual. Totalmente, sí, algo muy lindo, muy groso, que es lo que también tiene la live, ¿no? También tiene no, eso. Y hay algo, y lo que decían antes, o sea, la influencia y la mano de Eddie Kramer es tremenda, porque, por ejemplo, yo creo que uno de los rasgos distintivos de Alive es que vos de fondo siempre o casi siempre escuchás a la gente. Cuando baja un poco la música, cuando no es todo el estruendo de Kiss, siempre vos escuchás ese colchón de grabaciones de público que en otros álbumes en vivo no escuchás, ¿viste? Están haciendo un solo de guitarra y escuchás el tipo cantando y silencio. En cambio, claro, en Kiss, en cualquier parte del Kiss Alive, escuchás ese fondo de audiencia a lo largo de todo el disco. Y eso creo que fue copiado después hasta el hartazgo. Es más, claro, yo creo que en Alive 3, yo creo que en Alive 3 se convierte en un problema. A mí, durante mucho tiempo, el Alive 3 me lo tenía como ahí arriba, por ahí, por cercanía, ¿no? A mi periodo. Pero ahora lo escucho y me pesa tanto público, tanto público al frente. Yo creo que no tiene el mismo efecto, no funcionó de la misma forma en lo que funciona en Alive, en donde está integrado y realmente tiene ese valor documento fuerte y parece real. Tampoco funciona en Alive 2, porque en Alive 2 es como muy estridente. Si vos escuchás alguna que entonces te hace mal eso, ¿no? Te das cuenta que es artificial. Esto es lo más parecido
creo que es el mejor disco que se captura en vivo, digamos. Y el de Made in Japan, que hablaba Hernán, es un antecedente de lo que sería, digamos, un disco en vivo que es un éxito. Porque en esa época los discos en vivo no eran tampoco pensados para que sean un éxito. Era algo más, como que tenían que estar ahí, y muchas veces terminaba con la carrera de una banda, ¿no? Pero no fue este el caso, ni tampoco Made in Japan, que no lo querían sacar. Como algo... Además, cero radiable. Claro. Claro, cero radiofónico, pero las versiones también son muy radio. Bueno, se te fue la voz, Miguel. Se te fue el audio, Miguel. Volvé, audio, volvé. ¿Ahora? Ahí está. Ahí volvió. Ahí está. Hernán, ibas a hablar, Hernán, querías. No, quería decir justamente eso, que estaban hablando de los discos en vivo que eran previos a Kiss Alive. Para mí es un disco que si dialoga previamente a este, y Miguel, algo te pasé, es rock, Performance Rock in the Fillmore de Humble Pie, que también lo produce Eddie Kramer, y yo no creo que sea casualidad que lo hayan elegido. Pero aún así, pese a que vos escuchás algunas canciones y decís, che, esto por momentos se parece a el sonido de algunos temas del Kiss Alive, esto que decía Javier y decía Ángel y decía Matías, el público no estaba. Era como que tocaban, pero era como una primera toma en un estudio, pero no se escuchaba el público. Exacto. Lo que realmente genera Kiss Alive es esa experiencia inmersiva. No nos olvidemos que antes no había internet, no había imágenes de los shows. ¿Cuál era el mercado que tenía una banda para tocar? Limitado. Había un montón de países donde no llegaba esa banda. Entonces, lo que más te podía acercar a la experiencia en vivo de una banda era un disco en vivo como Kiss Alive. Porque realmente, vos decís, estoy adentro de un concierto, dentro de las posibilidades de 1975. Creo que ahí está el secreto de por qué Kiss Alive fue un éxito. Porque era lo que... No había nada que te hiciera sentir adentro de un concierto, de una banda. Claro. Después, cuando apareció el video, el VHS, todo eso, el DVD, los discos en vivo dejaron de tener importancia porque tenías la imagen y el testimonio visual de eso. Pero antes de eso, sí, creo que no hubo... Claro. Perdón, bueno, el VHS o Laserdisc como primer formato, y recordemos la incidencia, ¿no? Que si sabes por qué no existe un Alive con Eric Carr y la respuesta de Paul Stanley en su momento, bueno, pero tenés el MTV, o sea, el Live Amp Sensor, ¿no? El Animal Amp Sensor. O sea, tenés una mejor respuesta a eso. Exacto. Y la verdad que sí. Después también hay algo. Hay algo que a mí, bah, particularmente, siempre me gustó mucho de Kiss Alive y que creo que tiene que ver con el arte, con la fotografía, con la tapa. Creo que es el primer disco de Kiss que viene con esos extras que tanto nos gustaban cuando había su disco. Es así. Viste el libro ese con la foto que uno lo estabas escuchando y veías el librito una y otra vez y decías, ah, acá capaz están tocando esta canción, te hacías la película, viste, pero yo creo que eso también influyó en la mística y la magia de ese disco, ¿no? Te dieron todos los elementos para imaginártelo, todo. Yo ayer leí una nota en la que Paul decía, queríamos poner un souvenir, o sea, estaba la idea esta de que, bueno, si llevas ese va a ser el último álbum de Kiss, te iba a quedar un recuerdo para toda tu vida de esa experiencia. O sea, es el álbum también que marca el hecho de que Kiss te ponga regalitos, digamos. Cambia también la forma de la industria de comunicarse con su público, ¿no? Recordemos desde la parte gráfica directamente del disco en sí, ¿no? No solo hablemos de los treats, digamos, sino esta idea de las notas, ¿no? De que los músicos se lo dediquen al público. ¿Cómo, Miguel? Es una idea de Dennis Bullock que en muchos momentos se le habían atribuido a Phil Costello, pero no, Phil Costello le había dado las fotos y vos tenías que elegir, él tenía que elegir. Y en un momento cuenta Dennis Wallach
que en el arte de tapa él puso 1, 2, 3, 4 por los músicos. Dice, ¿por qué? Porque los músicos cuando empezaban decían 1, 2, 3, 4. Entonces él le puso 4 por eso. Dice, ¿no? Porque lado A, porque antes no decían eso, no decían lado A, aparecía el disco y nada más, ¿viste? Y después cuenta el tipo, dice, no, las fotos, por ejemplo, esa de, está la de atrás, que están los tipos con la bandera, esa foto es muy rara, como para un concierto en vivo. Y bueno, la historia dice que Phil Costello había sido un concierto de Rush, decían todos. Pero no sé hasta qué a mí me había, yo había leído de Fleetwood Mac, que era de Fleetwood Mac. Bueno, Daniel, se dijo... Había leído yo, que era el concierto. ¿De quién? Julia Hill. Así que. Y bueno, los que tienen, no los que si tienen la palabra son los tipos que estuvieron ahí. Claro. Ahí. Bueno, hay gente que se reconoce, ¿viste? Te dice, no, yo estaba acá al costado. ¿Viste? Te dice, posta, o sea, está la flechita y dice, ese era yo. Es como que. Por lo menos por lo que yo vengo leyendo, es como que es un gran mito. Es un mito. Perdón. Para mí, es un mito. A ver. Una de las cosas. No, dale. Sí. Mira, dale. No, dale. Lo mismo que las grabaciones no son todas del Cobo Hall. Tenés partes de diferentes conjuntos que fueron ensamblados. Davenport, claro. Cleveland, Tulsa, seguramente. No sé, de haber varios de esa época. Claro, que fueron ahí todos. De alguna manera bien plasmados y que quedó perfecto, que no te das cuenta. De verdad que un capo. No, hay inclusive un bootleg de Cleveland de 5 canciones que son las tomadas del concierto de para live, que suenan como a live, pero son otras tomas. Y tranquilamente, Eddie Kramer podría haber puesto eso así, tal cual como estaba, no hubiera habido. Sí, es verdad, bueno, los rap de Paul se escuchan. Algo que también está bueno mencionar, y bueno, hoy por hoy con lo que es cosas como, por ejemplo, como YouTube, que en 2 minutos vas y encontrás ese material, hace relativamente poco apareció ahí en creo que fue en El Precio de la Historia, si no me equivoco, el camión, o sea, el camión con el que grababan el sonido, porque también estamos hablando de una época en donde ya había un salto de tecnología en cuanto justamente a registro, estamos hablando de que fueron 5 lugares diferentes en donde se hicieron estas tomas, y bueno, todo eso se grababa en un camión que tenía las consolas y todo, aparte, y bueno, eso se puede ver ahí en ese material en video que está en YouTube, que te muestran realmente un pedazo de qué historia que eran estos equipos que manejaba Eddie Kramer en ese momento. Pero yo quería volver con respecto al tema de la foto, la famosa foto de los fans sosteniendo el cartel. ¿Recuerdan cuando apareció Dr. Loomis? Sí. Dr. Loomis. Bueno, hay un video, porque lo que nosotros vimos siempre como el show de Cobo Hall, no es el show de Cobo Hall donde se registró a live, es en el 76 cuando Jack Kiss había triunfado. De hecho, si ven que hay una noche, porque hay varias, está la Second Night, Third Night, bueno. Exacto. Hay una donde aparecen ellos portando portando los discos en platino. Exacto. Claro, ya había pasado un pedazo de historia. Claro, entonces, en lo que manda Dr. Loomis de lo que fue el verdadero footage de ese show, aparece el cartel, y además... Hay varios grupos de Facebook que son muy buenos, se los recomiendo. Uno es Historians, donde vos mandás una foto y te dicen, esto es de tal fecha, no sé cómo lo hacen, porque los quiseros somos así, somos los mejores fans del mundo. El otro día vi una justo que estaban estos pibes con el cartel sentados en las sillas donde estaban los que habían sacado campo, medio recogiendo el cartel. O sea que ese cartel que está en la contratada de Kiss Alive es realmente en Cobo Hall el día que se grabó, sí. Bueno, supuestamente, ¿no? Cobo Hall. Kiss Alive. Es así. Y dice que ese público se reconoce. Está Chad Smith, el baterista de los... Está Chad Smith. Ahí está, él era.
público. Lo dice Finn Costello, que es el fotógrafo, dice, sí. El que está a la derecha es Chad Smith y es hermano. Exacto. Sí. O sea, como que pueden dar testimonio de que era el cartel de la del concierto. ¿Qué siente este hombre? ¿Qué siente, Ángel? ¿Qué cosa? ¿Qué es eso? Ah, ¿qué es ese ruido, digo? Eddie Kramer sacaría ese ruido. Ah, no escuché nada. Una cosita que quería agregar, chicos, como pues ya en mi caso me los voy a ir dejando. Simplemente decirles que mi Kiss Alive fue mi sexto disco que me compré de Kiss, o sea, siendo muy purrete, cuando en la época de Dynasty, que empezamos a hablar en este orden, Dynasty, Unmask, vino Love Gone, vino Destroyer, y creo que ahí vino el Kiss Alive, y creo que si hay algo para decir es que es muy agradezco a la vida poder haberlo vivido en la edad justa para escuchar ese disco, digamos. En la edad que tenía, ponerlo, flashear, como dice Javier, con las fotos, inclusive con ese sonido. No teníamos videos, no había nada que se nos pareciera hasta después que vimos la película Kiss contra los fantasmas, pero previo a eso, más allá de los clips, ese show no tenía nada que ver con Fui Hecho para Marte, ni con Unmask, claro. Ni con nada. Era mi primer aproximación al sonido salvaje original del grupo, que me cautivó aún más, y realmente pienso con la mente y el espíritu de ese chico que lo escuchó por primera vez, que el disco cumplió con su objetivo, te llevaba adentro del concierto, estabas metido adentro de ese show, era increíble, cerrabas los ojos e imaginabas ver el espectáculo de una manera increíble. Siempre me llamó la atención quién era la voz final cuando se despide el show, y es Peter el que despide el show, ¿no? Después del Let Me Go Rock and Roll, ¿no? Y para mí siempre, yo dije, que Paul es el que presenta todas las canciones, grita, pero cuando termina Let Me Go Rock and Roll, es Peter es el que despide el show, sí, me parece. Es algo, creo que es Peter Criss. Creo que aparte. Sí, creo que sí. A mí lo que, más allá de todo, creo que es uno de los pocos discos que uno mantiene inalterable, digamos, la aceptación del minuto uno. ¿Se entiende? De que vos decís, este es un discazo, y a veces, muchas veces, pasa el tiempo y tenés una visión diferente del disco. Pero en este caso, no. Para mí, yo lo tengo dentro de los top 5 de la discografía de no, Kiss, y es casi el mejor. Y además es un disco que nosotros, porque somos enfermos y nos gusta y lo amamos y todo lo que quieras, pero para el que no le gusta Kiss pero le gusta el rock, ¿sí? Yo creo que coinciden totalmente que es uno de los mejores 5 discos de rock en vivo, en el top 5, en el top 10 está siempre, siempre, tal te cual. Guste este Kiss o no. De cualquier banda que sea. Sí, si te gusta. Exactamente, exactamente. O sea, si te gusta el rock, puede que no te guste Kiss, pero este disco es el que termina de calzar siempre en esas listas. Entonces, dice mucho de este disco. Dice mucho. Tal cual. Javier, también hay que tener en cuenta una cosa. Los músicos famosos, porque Kiss fue una banda menospreciada siempre hasta los 90s. Esta es una teoría mía, ¿no? Cuando las bandas nuevas que empiezan a surgir en los 90, que para mí fue la última gran década del rock, me aparecieron nuevas propuestas, que no tenían por ahí nada que ver con la de Kiss, empezaron a decir Kiss y Black Sabbath, que es otra banda que también reivindicó esa década, nos encantaba y nos volvió locos Kiss Alive, y todos señalan Kiss Alive, Kiss Alive, Kiss Alive. Entonces me parece que no es porque sí, algo vino a representar, sí, sí, en el momento de la cultura americana que apareciera Kiss Alive. Sí, en el concierto era también increíble que pasó en el
Digamos, The Kiss hizo una gira aniversario, 35 aniversario, con respecto a este disco. Después hubo una edición triple con los tres Alive, también volvió a ser remasterizado para esa edición triple el disco. Y se espera que para la edición 50 aniversario aparezca algo, se mencionaba como que iban a haber videos, material adicional de las tomas que se hicieron de esos conciertos. Hay una toma de 100.000 años donde Paul empieza cantando en otro tono y creo que se comió la puteada de Eddie Kramer diciendo, boludo, esto no me va a servir para nada, lo cantaste para el carajo, es como parche, fíjate que entraste mal, cantaste para el orto en este tema. O sea, hay toda una cuestión así también mística alrededor de la grabación del disco, pero sí debo decir de que fue revolucionario como disco en vivo, vamos a decir la verdad, y no es porque se trate de Kiss y que somos fanáticos de Kiss. La concepción de un disco en vivo cambió a partir de Kiss Alive, para mí. Sí, marcó un estándar, o sea, yo creo que marcó un estándar. Después, bueno, sí. Perdón, hay algo, y también me ha pasado por trabajar acá con ciertas bandas y algo que se habla mucho y que se lo dice justamente como ataque, no, porque ese álbum está todo regrabado, como si el resto de las bandas no lo haya hecho nunca antes ni nunca después, ¿no? O sea, es una pieza maestra de ingeniería al punto de que hoy por hoy hay gente, o durante mucho tiempo se discutió que no, porque suena todo tan bien integrado que realmente no puedes decir en dónde sí y en dónde no, excepto por el hecho de que las partes involucradas llegaron a un punto en que lo reconocieron. Pero es algo que pasó siempre, que tiene toda la lógica del mundo por lo que se haya tenido que hacer, porque a veces hay un ruido por la corriente misma que usás, porque alguien se tropieza en el escenario, porque entra un técnico, por mil millones de razones por las que se tiene que recurrir al estudio y se tiene que regrabar una parte de la música que después terminamos escuchando. O sea, lo del en vivo es relativo, porque si no es en vivo, lo mismo un disco de estudio, si se grabaron las cuatro pistas, o sea, se grabaron las cuatro pistas durante una sola toma que se hizo en el estudio y es un material en vivo por más que no haya público. Esa es la diferencia que le ponemos en vivo porque hay público involucrado. Hernán. Tal cual. Hernán, hablamos de parecido. Perdón. No, tal cual. Lo que dice Ángel es tal cual. O sea, todo disco, todo producto industrial es un artificio. O sea, cuando vos escuchás un disco, olvídate del disco en vivo, escuchás un disco en estudio, ¿vos creés que lo que estás escuchando es lo que grabaron los tipos? ¿Cómo sonaban en el momento que el tipo hizo el solo? No, eso tiene sobregrabaciones, una postproducción. Lo mismo pasa con los discos en vivo. Lo que pasa es que lo que tiene Kiss es que es como la CIA. O sea, la CIA te mantiene en secreto un tiempo una cosa y después te libera los archivos y te dice, no, es verdad, no tocaba Frehley en Kiss to the Night, tocaron ahí todos estos tipos. Te lo cuenta y eso es lo bueno. A mí me parece que Kiss es la banda más honesta del mundo. O sea, cuando te dicen, sí, nos gusta la guita, sí, somos una banda comercial, nos gusta la guita. Sí, tal cual. Nunca, en realidad Kiss es la banda más honesta del mundo. Te dice, no, sí, claro que regrabamos. ¿Qué querés escuchar? Como dice Paul, ¿qué querés escuchar un error durante 70 años? No, pero pará. No, que no es la banda más honesta del mundo, porque vos te enterás después de 800.000 años que Peter Criss no tocó nada más que en un tema andado. Está bien, pero pará, hay otras bandas que hicieron lo mismo. Claro, yo, lo que no dice Hernán, me parece, él apunta justamente a eso, que hay bandas que nunca lo blanquearon, que sabés que lo hicieron, porque esto que hablamos, de que nadie es al 100%, no existe banda que no la haya pifiado. Que vos, o sea, escuchás Boot, no sé, mira, como un ejemplo con Kiss original, con Kiss Animalize, creo que es una de las que más bootlegs tiene del tour. Y bueno, escuchate una tanda de shows y vas a ver que en una un tema la pifia, en otra no la pifia, uno suena mejor, otro suena peor. Y bueno,
Puedes armarte un álbum Malay perfecto juntando todas las pistas. El fan de Kiss es tan exigente que les obliga a blanquear, no les queda otra. Porque cuando yo creo que... Javi. Yo creo que el gran mérito de Alive, el gran mérito, además de los muchos que tiene, pero el gran mérito es que hizo creíble a Kiss. ¿Entendés? Lo que vos ves la foto de Kiss, ves el disco, ves las tapas, tenías el conocimiento de que en vivo eran una aplanadora. Bueno, Alive te lo afirma, ¿entendés? Está, te dice, toma, no, esto es lo que Kiss. No, ¿está regrabado o no está regrabado? Lo que hizo Kiss Alive es que hizo sonar a Kiss como sonaba Kiss. Porque en vivo entonces, no sonaba así. Te lo crees, vos ves las fotos, ves todo y decís, puta, sí, esta banda suena así. Que eso por ahí no pasa con otras bandas, ¿entendés? Por ahí no pasa, vos escuchás a bandas, que discos en vivo que suenan perfecto y vos sabés que no suenan así, ¿entendés? Claro. Los ves y decís, yo no sé, viste, si Dokken suena así en vivo. Javier, nosotros somos fan, dale Javier. Que la parte visual tiene mucho que ver para que a vos te haga ver que eso realmente suena así también. Muchas veces no te ha pasado en un concierto que por ahí en el momento te encantó, vos, fue genial, y después escuchaste el nudo y che, pero no sonó tan bien, decís, pero en ese momento estabas ahí y era, estoy en el show más grosso. Yo creo que eso es Kiss en River 97. Todos con la locura en la cabeza vamos a ver a la formación original, para muchos por primera vez en nuestra vida, y para mí sigue siendo el show perfecto. Yo lo que escucho un boot, la transmisión de radio y todo eso, no me pongo a discutir qué tan bien sonaron, qué tan bien. Es como ver un video en YouTube y decir, la banda sonó, Paul sonó como el orto. Y no sé, yo estaba ahí, no estaba escuchando con las orejas, estaba escuchando con el corazón. Creo que te pasa eso. También por eso está la puteada, porque vos esperás que tiene que seguir sonando como ya en el 75. Y no va a sonar nunca más como sonó el 75, y menos si no lo produce Dick Kramer. Tal cual. Bueno, en definitiva, quiero por ahí cerrando, quiero preguntarles cómo lo tienen a ustedes dentro de la discografía de Kiss. Voy a empezar por Javier y a terminar con Hernán. ¿Cómo lo tienen rankeado a Kiss Alive? Si a ver, mejor, yo nosotros como somos más o menos, digamos, de la misma generación, yo tengo una opinión muy parecida a la de Matías. O sea, por más que a mí me puteen, que me digan, no sé, yo descubrí a Kiss con Dynasty, con Unmask, y el mío, Alive, fue el tercer disco. Me acuerdo, ustedes saben, yo me crié en Tucumán, viajaba a Buenos Aires, en ese momento había discos importados, y yo dije, ¿y esto qué es? Ah, dice Kiss, los vi pintados y me los llevé. O sea, yo lo único que tenía en ese momento era Dynastía y Unmask, no tenía más. Y claro, fue... Te voló la capa, porque es el día y la noche. Son dos bandas distintas, ¿viste? Tal cual. Claro, y en esa época no tenías acceso a muchas cosas. Evidentemente no existía internet, no existía nada que vos pudieras tener un acceso inmediato al sonido o a repasar la carrera completa de una banda. En ese momento tampoco se me hubiera ocurrido, la verdad. Pero... yo creo que si no es el tercer o cuarto disco de mi preferencia, yo creo que es el tercero. Yo creo que es el tercero. A mí me gusta muchísimo, muchísimo Criaturas de la Noche. Muchísimo. Ese disco a mí me encanta. Lo pondría... Javi, dentro de los temas que se tocan en el disco, los tres que más te llegan de lo que tenés en la live. Y como dijo Ángel, a mí 100.000 años me encanta, Parásito me encanta. ¿Qué te puedo decir? Me gusta también Colquín muchísimo. ¿Alguien está sonando en el celular? Hay como un ruido, sí. Ya a mí, sí. Ahí está. Ya lo corté. Ahí se fue, ahí está. Ahí está. Así que bueno, y bueno, Matías... Vos ya más o menos habías dicho algo, pero bueno. Como el de la banda original es el disco que
más me gusta. Para mí es increíble. También coincido con Javi, me encanta el Criaturas también, y, pero como disco en vivo, creo que es el mejor disco en vivo de toda la discografía de Kiss, y sigo insistiendo de que para mí esa formación, en ese momento de estado de pureza, no la vamos a conseguir más. Quizá el recital de Tokio es muy lindo también, yo lo aprecio mucho, es un recital que lo tengo muy en mi corazón, me gusta muchísimo. El Tokio 77 de ellos me parece que es un producto espectacular. Estaban también muy bien tocando ahí, pero conmigo de la banda original me parece que es espectacular, es el que más me gusta. Y temas preferidos, me encanta el final con Let Me Go, me parece que es impresionante. Y Black Diamond me parece que es apoteótico, esa versión que hacen con las explosiones sobre el final es tremendo. Ángel. Bien, bueno, yo tengo que comentar, ustedes lo saben, Miguel, Mati, Javi por ahí lo puede haber escuchado en algún momento, que dije, el disco que menos escuchado tengo de Kiss es Alive. ¿Sí? Así como Rock and Roll Over, que es un disco que a mí no me llega, es el disco que más escuchado tengo, tratando de que en alguna vez entender qué le pasa al resto de los fans de Kiss. Mi primera live, o sea, el primer acercamiento que yo tengo a Kiss en vivo, es un bootleg. Que, no, Mati, abrazo enorme. Disculpen que no me pueda quedar, me están esperando. No, ya cerramos. Por favor. Bueno, y es Kiss en vivo en el Budokan 88, ¿no? Con Eric Carr en la batería del especial este de televisión. Y usted lo escucha, estamos hablando de la época de Crazy Night, y es un en vivo que por ahí se emparenta con cualquier otro álbum en vivo, ¿no? Más allá de la furia que trae el enano. Y cuando yo escucho este Alive por primera vez, me parece súper rabioso, súper crudo, todo lo contrario, me parece un disco que está con los dientes apretados en comparación a ese otro, y lo que más me vuela la peluca es justamente 100,000 Years y Firehouse. O sea, Firehouse es un tema que me encantó siempre, había escuchado así, de esa forma, y vos decís, y realmente estos tipos se podían haber terminado después de este disco y se hubiesen retirado con la vara muy alta. Esa es la sensación que a mí me deja siempre cuando escucho este disco. O sea, estaban realmente, como dicen los gringos, a top of the game, estaban ahí arriba. Y creo que este álbum es la mejor prueba de eso. Menos mal que no se retiraron. No, obviamente, ¿eh? pero justamente, digamos que en cierta forma fue concebido de esa forma. Si esto es el fin, lo vamos a terminar por bien por arriba y se nota que tiene ese espíritu. Perdón. Sí, pensaba lo que decía Ángel respecto a Rock and Roll Over. En parte quiso recrear la atmósfera de Alive, porque Destroyer fue un disco muy sobreproducido que casi les cuesta también un retroceso y lo salvó Bell. Sí, sí. Igual a mí me encanta Destroyer, pero ¿y por qué? Perdón, Kramer. Perdón. Sí. ¿Escuchan un sonido de fondo, como sí, un ruido? A sí. Ver, Ángel. Yo creo que ese es un micrófono o algo que tiene Ángel. Yo no me estoy moviendo, ¿eh? Raro. Espera, me muteo. Vamos a mutearnos, que hable Hernán tranquilo, así no hacemos macana. No. Ahora no se escucha más. Ahora está bien. Sigamos. Perdón. Pues no se escuchaba nada. Dale. Ahora sí. Seguimos. Retomando lo que decía. ¿Vale? 1, 2, 3. Sí, retomando lo que decía Ángel, con respecto a Rock and Lover, que a él no le gusta el disco. Es cierto que ese disco trató de recrear lo que había sido Kiss Alive, porque Destroyer había sido un disco muy elaborado y que casi medio que era como que Kiss se mancaba. Si no aparecía Beth, que salvaba el disco, a los fans mucho no les gustó tanta producción el sonido de Kiss, que perdiera esa crudeza que tenía el disco. Yo lo que digo es que si no,
Rock and Roll Over no es igual que Alive, porque hay algo, y es que creo que hay algo en vivo de Kiss en Kiss Alive. No es cierto esto de que todo lo en vivo fue suprimido o que todo fue regrabado. Por otro lado, Kiss, como lo habíamos dicho antes, lo que tiene de bueno es que te lo dice. Pero ¿qué disco en vivo no es regrabado y sobreproducido en estudio? Todos son regrabados. Sí, entonces, sí, pero digamos bueno, que nunca se dijo abiertamente, hasta mucho tiempo después, claro, que había sido muy grabado en estudio o cosas por el estilo. Todo el mundo, por eso, era el disco perfecto para todo el mundo. Eso fue lo que por pasó. Por eso digo que para mí Kiss es la banda más sincera de todas, porque las otras no te lo dicen, pero agarrá cualquier disco en vivo o cualquier DVD, cuando había DVDs en vivo, y están retocados también. O sea, no tiene mucha gracia. Estoy cansado del chiste de Kiss, no grabó el disco en vivo, está todo sobregrabado. Estoy cansado de No es así. Lo que pasa es que es el mejor producido, seguramente. El mejor es el que tiene la mejor producción. Cualquier disco en vivo que escuchen no va a sonar como ese. Tal vez porque es una banda diferente, ¿no? Yo lo veo así. Mirá que Kramer grabó otros discos. A mí me gusta Frampton Comes Alive, que salió al toque, casi que salió el de Kiss. Y está bueno, pero no es lo mismo. Es otra cosa. Claro, pero no retocó nada en estudio. Sí, seguro que retocó. Bueno, por eso. Seguro que retocó, vos te das cuenta, pero acá es tan explosivo el disco que la gente tiende a decir, no, está muy tocado. No, bueno, nada más. Es así. Bueno. Es probable. Probablemente sea así. Para mí, ¿y cómo lo tenés dentro de tu...? Es mi disco preferido de Kiss y uno de mis discos favoritos, 5 discos favoritos de toda la historia. Es un discazo. Bien. Es impresionante. Bien. Es el Kiss. Me parece que si vos querés decir dónde está la esencia de Kiss, está acá. O sea, para vos decís el disco que dicen. Vos decís, bueno, viste que yo hay una pregunta que hago siempre, decís, bueno, si tenés que darle algún disco de Kiss a alguien para abrirle la cabeza, ese es el disco con el que vos vas, decís, bueno, acá está, tomá. Es ese. Tal cual. Escuchá esto. Y bueno, porque. Claro. A mí realmente también. Igual que Hernán lo sabe, porque en una entrevista yo le había dicho que mi disco favorito de Kiss es Kiss Alive. ¿Pero por qué? Porque además encuadra los 3 primeros discos de Kiss. Digamos que es lo que para mí es el basamento fundamental para lo que después vino, ¿no? Y entonces digo, bueno, acá tengo los 3 discos compendiados de una manera exquisita y con una calidad extraordinaria de lo que vendría a ser una revelación de Kiss en vivo. Digamos, es esto. Esto es Kiss. Después, bueno, te puede gustar otra época. Hay un montón de épocas de Kiss. Para mí, hasta Criaturas es una época. Después tenemos otra parte. Desde Lick It Up hasta... ¿Cómo te podría explicar? Hasta cuando ya viene la reunión, ponele. No, hasta cuando viene la reunión. Y después ya es otra historia. Cuando entra Tommy Tyler ya cambia para mí. Y te puedo decir que sí, que es el mejor disco, sin dudas. El tema es 100,000 Years, es el mejor tema del disco. Y después, bueno, me gusta mucho, a mí me gusta Rock Bottom. Para mí es hermoso tema, sí. Suena muy ajustado, ¿viste? Suena lindo. Así que, bueno, particularmente estoy muy contento de que podamos compartir esto, chicos. Porque creo que de alguna manera, la gente tiene que conocer los discos viejos de Kiss, porque hay muchos fans nuevos, 50 años de historia, no son muy reconocibles por todos, hay chicos que no conocen toda la vieja historia de Kiss, y ahí tienen una reliquia que realmente tienen que explorar, me parece, con Alay. Con Alay sí, empezás a escuchar otros más. Lo único que espero es que si efectivamente sacan el año que viene la edición especial, de que lo hagan con la cabeza como hicieron con Creatures of the Night. Bueno, ¿sí? Que es realmente, pero lo mismo. Sí, pero realmente, eso hay que decirlo, la única que realmente te deja con la boca abierta es la revisión de Creatures of the Night. Las demás decimos, bueno, sí, también. Pero, esperemos que con Alive pase eso, lo que dijo Matías.
Javi, ¿no, sí. ¿no, ¿te gustó más la caja de Creatures que la de Destroyer? Sí, sí. Mira. A mí sí, a porque todo lo que trae, que... o sea, trae, claro, trae, además del tema sonido, ¿sí? Además del tema audio, digamos, se nota que está preparada por alguien que realmente, viste, como un fanático, porque todo lo que tiene la caja deluxe, que viene hasta como con una especie de periódico, las fotos, calcomanías, pósters, eso es lo que quiere un real, viste, un fanático enfermo como nosotros de Kiss, viste, o sea... Está bien que la parte audio es muy importante, pero si estás armando una edición de lujo conmemorando algo, esperemos que la de Alive por lo menos mantenga el estándar de la de Creatures. Claro, a mí lo que me pasó es eso, que musicalmente siento que le faltó, que Destroyer, o sea, que a ver, Destroyer está ahí en el top 3. Y me dieron realmente más de lo que yo esperaba, de lo que pensaba que podía llegar a ver. Creatures está dentro del top 5 y sentí que me dieron menos de lo que yo esperaba. Si bien está el tema de que, por ejemplo, todo el material ese en vivo ya se había filtrado antes de que la caja viera al público. Pero hablando en favor de lo que podría llegar a salir y de lo que no salió, el Kiss 50 aniversario quedó en el medio de estas negociaciones de las que nosotros nos centramos después, ¿no? Es decir, el material y lo que posiblemente podría haber dado vuelta y alrededor quedó truncado por estas negociaciones. Pero ahora estamos hablando de que hay un negocio armado que incluye a Universal de Suecia, que son los que lanzaron el primer deluxe, la primera edición deluxe de material de Kiss, que fue el Love Gun Deluxe. Sí, o sea, estos tipos fueron los promotores de ese material, así que nada, yo me pongo contento y cruzo los dedos y espero que realmente la live tenga un tratamiento de lujo, justamente a partir de que está involucrado este sello, que digamos fue el que dio el puntapié inicial de no sacar otra reedición con un remaster a medio hacer o una fantochada como terminaron haciendo con el You Want the Best, ¿no? Bueno, de hecho, pues sí. Ángel, existe un vinilo que se llama Alive, Kiss Alive Outtakes. Y realmente yo no sé si lo escucharon, pero tiene muchas cosas que están muy buenas y con una calidad extraordinaria. Yo esperaba algo así también con el disco Kiss Kiss. Pero bueno, pasó lo que vos dijiste. No ocurrió. Yo creo que con Alive se tienen que esmerar porque saben perfectamente que todos los fans es uno de los... Y a Lick It Up también le pasó. A Lick It Up también le pasó con el 40 aniversario y salieron una edición en vinilo de colores. Es decir, para la gente que colecciona confites, digo yo, o piezas de plástico de colores, porque es el disco remasterizado, creo que es el Half Speed, ¿no? Que lo que le hicieron ese tratamiento nada más y pusieron el disco y los dos singles y después el resto ropa. Que hoy por hoy vas a cualquier empresa que trabaja. Con impresiones de tejido te imprimís la remera que vos querés, o sea, te haces el outfit de tu preferencia, que la banda no lo va a poder emular nunca, porque cada loco con su tema, como dicen por ahí, ¿no? Se perdieron grandes oportunidades. Porque qué fan y busca y encuentra, sabemos que hay un montón de material de Lick It Up raro para poder editar y con la calidad que ellos la tienen, ¿no? Es la realidad de eso. Tal cual. Yo quiero decir una última cosa. Sí. El nombre, este maravilloso nombre del que hoy nos hacemos eco, ¿no? Este Kiss Alive, se lo deben a una banda que por ahí no es tan conocida para los que estamos nosotros, para nosotros de este lado, los de habla hispana, que es Slay Alive, el álbum en cuestión, ¿no? Slave es la banda, que suene Slade, por ahí sonó Slave, esclavo no, es Slade, una banda inglesa, ahí incluso la guitarra de Paul está basada en el sombrero de Noddy Holder, del cantante, y hasta ese punto el fanatismo de los tipos le hicieron un homenaje, pueden encontrar el álbum Slade en vivo, que se llama justamente Slade Alive, y de ahí sale el nombre, ¿no? Que fue, bueno, obviamente, como ahí tenemos el... ¿Está robado el nombre? No, es un homenaje y ellos mismos lo han mencionado porque justamente son muy fanáticos parte de esta banda de la British Invasion, ya vemos, que de la que Paul y sobre todo es muy fan.
No, y además, perdón, pero Quiet Riot le debe todo. Tal cual, Come on, Feel the Noise. Es ese temazo, que es más, la gente piensa que es de Quiet Riot y no. No, es de ellos. Muchas veces tal ocurre cual. Eso. Que una banda populariza un tema que el otro, que era realmente de la persona, que no funcionó. Por ejemplo, God Gave, la versión de Kiss es fundamental, la de Argent a mí no me gusta. No. Bueno, pero la de Allen es super hippie, o sea, la letra original es super hippie y nada, como diría Paul con respecto a otra cosa, le falta pelotas. Y ¿sabés qué? Me pasó algo con los gringos, con los gringos con los que charlé, ya sea por Facebook o ya sea en notas, y eso es, y hablando en este caso en particular, yéndome ya de tema, cuando vos hablas de High of Heart, los fanáticos de Kiss, de afuera, por lo menos, no registran la versión de Bonnie Tyler. O sea, no habían escuchado nunca la versión de Bonnie Tyler o no la tienen presente para nada. Cuando la versión de Bonnie Tyler salió en el año 88. Ari, hasta bien creo que lo tiene Molly Hatchet. Es re loco eso. La mejor es la de Molly Hatchet. Es la mejor. A mí la que más me gusta es la de Robin Beck. A mí la que más me gusta es la de Robin Beck. Pero me pasa que me sorprende que... Vos decís, estuvo sonando un año antes y es imposible que no la hayan escuchado, ¿entendés? O sea, entrando en un supermercado y alguien en la radio la estaba escuchando, digo, es un artista muy popular, y los tipos no... Bueno, la de ahí salió 3 días antes que la de Kiss, es re loco eso. Me gusta más la de Kiss. Que todos sacaron esa versión, ¿no? Bueno, el quisiera argentino en general es como que le hacen más el juego a la de Ace. ¿Hernán? Sí. Le hacen más el juego. Podemos decir que todas las versiones de cover que hizo Kiss son mejores que las originales, ¿o no? Sí. Todos los covers que hizo Kiss en algún momento, es más, que Richard le dijo un día a Ace cuando se encontró en una fiesta, tu versión es más Rolling Stone. Más Rolling Stone que la mía, no, sí, Sander. Tal cual. Sí. Bueno. Sí. Pero bueno, es saber interpretar bien lo que quiere el fan, de alguna manera, o qué puede hacerse para que esa tenga éxito. O ser una banda importante en serio, ¿no? Sí, no sé, nada, eso es muy malo, es muy de malo bueno. Decir eso. Bueno, yo soy quisero. Mira, mirá, que se iluminó la cara. Sí. Yo soy quisero y te voy a defender los trapos a morir. Está perfecto, sí. Mirá, una última cosa con respecto a esto que hablábamos de los Alive y con respecto al año 93, ¿no? Que vuelve Kiss, o sea, imagínate todos los años de carrera que tiene. Saca la Alive 1, la Alive 2 ahí al toque, que la Alive 2 incluso puede decir tiene más cosas de oportunismo, porque dice, bueno, sí, sacábamos más o menos, nos cierra el otro disco, pero no nos da para llenar 4 caras, todo ese quilombo. En el 93 no hay plata, pero tenemos que sacarlo. Se tiran de cabeza a sacar ese álbum simple, cuando la tradición, es decir, bueno, se dieron cuenta que, bueno, meten este disco, y en el medio de todo eso, como decías vos, Miguel, ahí que está todo ese revuelo que se arma, Gene se da cuenta de la importancia, no solo que tiene Alive, sino la importancia que tiene Kiss para la escena en ese momento, y en el 94 vemos un álbum como Kiss My Ass, que por hoy es un testamento justamente de todas estas grandes bandas de la última era del rock, que forman parte de una forma u otra, porque incluso aquellas que están en los agradecimientos, que por algo no pudieron entrar, se declaran que su carrera empieza, por lo menos en su cabeza, en el momento que Kiss pasa por sus vidas. ¿No? Para hablar de esto que decía Hernán ahí, de lo grande que Kiss y de lo determinante que es por ahí para la música, por lo menos para la escena norteamericana, ¿no? Podemos después hablar para el resto del mundo, pero la principal, digamos, la gran cantidad de bandas que forman parte de ese álbum son todas americanas, pero bueno, tenés a The Arts, tenés a la gente de tenés a Yoshiki, estaba hablada ahí en un momento que participara Soda Stereo, y bueno, nada, así. ¿Sabes qué pasa, Ángel? Que yo tengo 54 años y Kiss fue siempre una banda basureada hasta los 90s, porque... Pero del lado de la prensa y el... Cuando el
cuando 90, aparecieron los nuevos ídolos de los 90, los nuevos íconos musicales de los 90, y todos mencionaban a Kiss y a Black Sabbath, es que empezaron a tener prestigio. Hasta ese momento eran las bandas basureadas por todo el mundo. Y era así. Bueno, Rolling Stone no lo quería ni a palos. Nunca quiso a Kiss. A Black Sabbath tampoco. Imagínate que la tapa apareció ahora a 40 años, a 40 años del nacimiento de la banda, tuvieron la primera tapa, hijo de puta. O sea. Bueno, chicos, un placer, y seguramente vamos a estar más tiempo haciendo este tipo de cosas, nos van a ver en las redes, espero que la gente lo disfrute, y gracias a ustedes por haber participado de esto. Ángel. Che, una más, el lunes se cumplen 45 años del lanzamiento del single de I Was Made For Loving You. La puta madre, eso es muy argentino. Vamos pensando. Porque si no fuera por I Was Made For Loving You, tal vez no estaríamos tan hablando de eso. O sea, explotó en el mundo. Sí. ¿Con qué disco empezaron cada uno de ustedes? Mira. Yo el primer tema fue Was Made, y el primer disco que me grabaron, este es el disco en el que está ese tema, así que... Claro, Ángel, pero vos sos mucho más joven que nosotros. Yo tenía 10 años en el 1980. Yo descubrí a Kiss porque en año nuevo de 1979, o sea, terminaba el 79 y empezaba el 80, en la casa de mi abuela. Estaban por brindar, me siento en la televisión, prendo un televisor blanco y negro a válvula, y de golpe aparece Gene Simmons así. Digo, ¿qué mierda es esto? Me enamoré de Kiss y ahí me enamoré del rock. Bueno, no spoilemos más porque vamos a empezar a contar las historias con Kiss. Así, vamos a dejar para la próxima, va a ser mejor. Pues ya, es uno de los 5 mejores discos de Kiss de Einstein. Discaso, dale. Discaso. Gente, muchas gracias. Gracias, gente, por vernos. Adiós. Y buenas noches, Ángel. Chao. Buenos días. Buenas tardes. Chao, chao. Chao, chicos. Chao, chao, chao. Igualmente. Abrazo. Abrazo.